Tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos a nuestra última semana, la cual es la semana número 4. Hoy estamos iniciando nuestra clase síncrona número 16, que pertenece a sección 4 dentro de lo que es nuestra aula virtual. Espero que hayan pasado un feliz fin de semana. Recordarles que esta es nuestra última semana y es por eso que quiero pedirles para todos aquellos que todavía no me han finalizado lo que es sección 3, que esta semana lo puedan hacer. Comentarles que para sección 4 vamos a estar hablando de tablas y gráficas básicas de Excel. Además de eso, tenemos los tres cuestionarios, tenemos los cinco temas de la semana, en el cual uno lleva, en este caso, segunda parte, y tenemos el examen final. El examen final tiene una ponderación del 40% sobre su nota final. Quiere decir que usted debe de realizar este examen que tiene una ponderación del 40% dentro de lo que es el aula virtual. Este es el último examen que ustedes realizan dentro de lo que es el aula virtual. Tiene preguntas, en este caso similares a las que ustedes han venido realizando en cada una de las secciones o en cada una de las semanas. Consta en este caso de 15 preguntas que ustedes deben de ir respondiendo. Al finalizar este examen que tiene una ponderación, también deben de finalizar cada uno de los temas que representa lo que es la semana, tanto visualizando la información y ver en el progreso que ustedes tengan el 80%. Si ustedes han tenido alguna dificultad, recordarles que dentro del grupo de WhatsApp ustedes pueden contactarse con los técnicos de inglés corporativo que con gusto los van a estar apoyando. Este día, hablando de lo que son tablas y gráficos de Excel básicos, vamos a estar hablando de las tan mencionadas tablas básicas, en este caso de Excel. Muchas veces, al no conocer el programa y poder visualizar que dentro de la pestaña de inicio existe un grupo donde aparece tablas, o en este caso, lo que serían formatos automáticamente que nosotros podemos colocar a un cuadro ya creado, pensamos que esa es la forma de colocar formato a una cuadrícula o al área donde hemos trabajado. Y entonces ahí se me confunde porque sí, está práctico para poder darle un clic y poder colocar cualquiera de todos los formatos de color que se encuentran, pero trabajar con tablas es muy diferente. Ya hemos venido viendo cómo Excel automáticamente cuando tenemos un rango guardado en él, él se apodera de ese rango. Igualmente, cuando nosotros creamos tablas de Excel, lo que hace Excel es apoderarse de esa tabla y debemos de saber cómo funciona, no solamente para nosotros, porque nosotros vamos a saber cómo estamos trabajando en ella, sino también para las personas, las terceras personas que están utilizando el libro y que van a estar visualizando la información o van a estar colocando dentro de ella información. Quiero comentarles que para este tema tenemos continuación, pero no va a ser el día de mañana, sino que va a ser hasta el día miércoles. Entonces, ahora vamos a ver una parte de tablas y el día miércoles vamos nuevamente a retomar para poderles seguir explicando cómo poder colocar función en ellas, cuáles serían los valores numéricos de cada una de las funciones que podemos utilizar dentro de tablas de Excel. Quiero también comentarles que ya se encuentra la pregunta que corresponde a ese día de la clase número 16. La pregunta dice: ¿qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Sé que hemos venido viendo tablas, creando tablas, realizando ejercicios sobre tablas, pero esto es algo muy diferente y yo quiero que les quede muy claro a la hora que nosotros vamos a utilizar ya lo que serían tablas de Excel. Muy bien, paso a compartir nuevamente mi presentación. Voy a pasar lista en este momento, pedirles el favor que puedan levantar su mano virtual.
poderme contestar por medio de la activación de su micrófono o contestarme por el chat. Solo déjenme acá. También recordarles que esta semana, el día viernes, es asueto por ser 15 de septiembre. Es por eso que nosotros vamos a estar finalizando hasta el día lunes 18, que sería nuestra última clase. Alejandra Beatriz Guevara. Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Carlos Josué Quintana. Buenas noches, presente. Buenas noches. Gracias, Alejandra. Ya ahorita coloco acá su asistente. Edlin Viera Flores. Gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Gracias. Francisca Margarita Medina. Gracias. Francisco Ernesto Maravilla. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Igor Alberto Peña. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Jesús Antonio Solís. Gracias, Jesús. José Lino Larios. Gracias. José Max López. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Gabriela María López. Josué Roberto Martínez. Gracias. Judith Ivette León. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Kevin Ismael Vázquez. Leslie Alexandra Cornejo. Gracias, Leslie. Buenas noches. Laura Patricia Aguilar. Luis Miguel Enríquez. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Neri de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Neri. Néstor Vladimir Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Néstor. Ricardo Alcides Rodríguez. Rosa Evelyn Lainez. Salvador Valentín Flores. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias Salvador. Susana Margarita Suárez. Teresa de la Paz Urrutia. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ulises Roberto Mendoza. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Ulises. Wilber Amílcar Cubías. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias, Wilber. Xiomara Yesenia Crespo. Jeffrey Antonio Lobos. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy bien, como siempre voy a presentar mi agenda. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido. Vamos a explicar y desarrollar, en este caso, ejercicios.
Y por último, recordarles que tenemos nuestro foro de preguntas. Pedirles el favor para todos aquellos que no han participado en los foros de sección 1, 2 y 3 que lo puedan hacer. Eso le suma siempre un porcentaje en la participación que ustedes tienen dentro de lo que es el aula virtual. Como objetivo general de sesión, lograr que los participantes aprendan a introducir tablas básicas en Excel para que la información se organice de la mejor manera posible. Fíjense lo que dice el objetivo. Eso no quiere decir que nosotros no venimos organizando de la mejor manera, solo que Excel considera que trabajando con tablas a nosotros se nos haría más fácil poderlo trabajar. Entonces, iniciamos con la teoría. ¿Qué es una tabla en Excel? Dice que una tabla en Excel es un formato especial que se le da a un rango de celdas mediante el comando tabla que se encuentra ubicado en la pestaña Insertar dentro del grupo de tablas. Al crear una tabla en Excel, se nos insertan automáticamente los filtros. Ya ustedes ya saben qué es un filtro, pero cuando nosotros estamos trabajando tablas de Excel, automáticamente nosotros se nos colocan filtros que si nosotros no vamos a necesitarlos, automáticamente podemos quitarlos con la combinación. No deberíamos de ir en este caso a un comando para poder quitarlo, sino que ya saben ustedes que hay una combinación de tecla que nos ayuda a poderlo quitar automáticamente. Y esto, el filtro se va a realizar, como ustedes lo saben, sobre cada uno de los encabezados de las columnas. Ya ustedes ya saben la forma de cómo trabaja filtro dentro de Excel. Pero también es importante que cuando nosotros aplicamos un formato a una tabla de Excel, dice la teoría que Excel ofrece numerosos estilos de tablas predefinidos que puede usar para dar formato rápidamente a una tabla. Si los estilos de tabla predefinidos no satisfacen sus necesidades, puede crear y aplicar un estilo de tabla personalizado. Puede realizar ajustes adicionales en el formato de tabla seleccionando opciones de estilo rápido para los elementos de la tabla, como las filas de encabezados y de totales, la primera y la última columna, las filas y columnas, en este caso con bandas, y también el filtro automático. Cuando nosotros tenemos el rango de datos que no tiene un formato de tabla, Excel lo convertirá automáticamente a una tabla cuando seleccione un estilo de tabla, ya que quiero comentarles que si ya ustedes vieron el video dentro del aula virtual, el docente explica una forma de poderlo hacer. Y era como les mencionaba anterior, yéndonos a la pestaña de insertar, al grupo de tablas. Pero quiero mencionarles que existen tres formas diferentes para poder trabajar tablas de Excel. Una de ellas es la que explica el docente en el video de cómo poderlo hacer. ¿Por qué? Se considera que deben de saber ustedes de dónde depende la opción de tablas. Entonces, debemos de irnos a la pestaña y grupo que pertenece para que ustedes puedan saber. Pero existen otras dos formas que considero que se nos haría más fácil en vez de ir a buscar una pestaña y un grupo. Si lo tenemos en la pestaña de inicio o con solo seleccionarlo, automáticamente nos aparece el indicador de tablas, creería que sería más fácil poderlo trabajar de esa manera. Pero dice también acá la teoría que también puede cambiar el formato de una tabla existente seleccionando un formato diferente, seleccionando cualquier celda o rango de la celda de la tabla que quiere dar formato como tabla. En la pestaña de inicio, damos clic en dar formato como tabla y automáticamente nosotros podemos elegir el diseño que queremos para que así automáticamente aparezca en el rango seleccionado. Cabe mencionar que cuando nosotros lo hacemos desde la pestaña de insertar, desde el grupo de tablas, ya hay un estilo predefinido para toda la versión. Hasta el momento, utilizando de mi parte desde la versión 2010 actualizada,
con la última actualización que existe, siempre da el mismo formato. No ha cambiado el formato que tiene por defecto para poderlo realizar de esa manera. No sé si en la versión 97-2003, cuando estaba, era diferente. Pero también quiero mencionarles que en esa versión era la única forma que teníamos para poder crear tabla. Es por eso que la mayoría de usuarios acostumbra a trabajarlo de esa manera. Porque en las versiones 97-2003, la única forma para poder integrar una tabla, en, valga la redundancia, en una tabla ya creada, era hacerlo desde la pestaña de insertar del grupo de tablas. Vamos a ver. Laura Aguilar, sí, ya pasé lista. Ahorita coloco su asistencia, Laura. Ya le coloqué su asistente. Muy bien, entonces vamos a pasar en este momento a compartirles mi libro de Excel. Igualmente ya se los coloqué dentro de lo que es nuestro grupo de WhatsApp. Alguien me lo pidió temprano. No lo pude colocar temprano, pero ya lo tienen en el grupo. Les coloqué uno adicional llamado quitar duplicados. No, perdón, no. Les coloqué, creo yo, el de otro ejercicio con celdas, me recuerdo. Pero bueno, ejercicio quitar duplicados, algo así. Si nos llegara a quedar tiempo, quiero explicarles una acción adicional que tenemos dentro de la acción de tablas de Excel. Muy bien, miren, voy a iniciar con este cuadro. Ya hemos venido trabajando en una cuadrícula donde nosotros automáticamente le colocamos la cuadrícula, el formato, el centrado, si lo queríamos con doble color, color de trama. Ya ustedes identifican la forma de poderlo trabajar. Seguir realizando eso cuando nosotros no conocemos tablas de Excel creo que sería una buena opción. Cuando alguien me llega y me dice que ya puede trabajar Excel en básico y yo le pido que cree un cuadro y que le coloque un formato, a veces lo primero que hacen es que me lo crean con tablas de Excel porque consideran que la opción se les hace más fácil colocar un formato que es más rápido para poderlo hacer. Pero si usted no conoce cómo trabajar tablas de Excel, se puede llegar a confundir más cuando nosotros integramos funciones en él. Es muy diferente. Ya ustedes ya saben trabajar los diferentes tipos de rango que existen dentro de Excel. Entonces, también debemos de saber y entender que dentro de esta acción, al colocar una tabla de Excel, automáticamente, si por ejemplo yo tengo en mi encabezado hotel por día, ese sería un rango que Excel ya agarró. Si yo tengo equipo de buceo, ese es un rango que Excel ya agarró. Y él va a identificar la serie que yo seleccione según el nombre que tenga guardado Excel como rango. Entonces, es importante poder identificar bien cuando nosotros utilizamos tablas de Excel. Quiero que se den cuenta que, si por ejemplo, miren, vamos a colocar acá, por ejemplo, coloquemos San Salvador. San Salvador. ¿Qué pasa cuando yo doy Enter acá? Automáticamente no se va a colocar ningún formato de lo que yo tengo arriba. Voy a colocar acá 1250. Acá sí tenemos el formato, en este caso de moneda, pero si ustedes ven, no me está realizando nada de lo que contiene la cuadrícula
ni el formato exacto de lo que es dólar, porque acá me está diciendo, me voy a venir para acá personalizado, y si yo me coloco acá, yo lo tengo en este caso con tres decimales, pero acá no me aparece. O sea, que al digitar o al querer digitar más información sobre este formato que yo ya tengo creado, debería nuevamente de copiar el formato acá, pegarlo, por ejemplo, uy, me fui acá, pegarlo, por ejemplo, donde lo deseo, y así poder ir construyendo para todo lo que en este caso, uy, para todo lo que en este caso yo voy digitando, para todo lo que en este caso yo estoy digitando. Sería para todo si yo lo quiero trabajar de esa manera. Pero quiero decirles que para que esto no suceda, para que nosotros no tengamos que estar realizando esto, también quiero mostrarles otra acción. Si, por ejemplo, mire, yo quisiera llevarme este formato de esta manera, seleccionándolo todo, colocando crucita negrita hacia abajo, debería de eliminar toda la información después de haber creado esta acción para empezar a digitar. Entonces estoy realizando un paso de más. Ahora bien, si yo me coloco en la celda, en este caso, con el puntero me posiciono en la celda E7, que es la última que tengo en este cuadro, quiero que identifiquen que acá, si yo coloco cruz negrita en la parte inferior derecha de mi celda, lo que estoy haciendo acá es una selección de relleno. Pero nada más, esa acción, acá no existe ningún otro botón ni nada, absolutamente nada. O sea que Excel comprende y entiende que esta acción que estoy haciendo, si yo quisiera desplazarme para abajo, estoy haciendo un copiado. Si ustedes se acaban de dar cuenta, acabo de seleccionar y estoy haciendo como un copiado de lo mismo. Pero yo no quiero eso. Yo quiero que al tener este rango y al poder digitar, automáticamente yo pueda ir colocando lo que sería la información acá adicional y que se vaya creando exactamente como yo lo tengo en la parte superior. Entonces, ¿cómo hago para que esa acción suceda? Ya tengo un formato acá, ya lo vamos a hacer sin formato. Pero ¿qué pasa si yo quiero utilizar tablet Excel, pero yo ya creo un formato acá? Lo puedo hacer, claro que usted lo va a poder trabajar. Pero ahora me voy a ir, mira, este ya es un formato, acá se están dando cuenta, ya les hice todas las acciones que puedo trabajar dentro de una tabla normal con un formato creado por mí. Pero ahora me voy a ir a la pestaña de insertar. Lo voy a hacer como la primera forma que ustedes ya aprendieron dentro del video que se encuentra en el aula virtual. Estando en la pestaña de insertar, me voy a ir a tablas. Dentro de tablas, desde la versión 2010 hasta esta última versión, ya se integra acá tablas y se integra tablas dinámicas. Nunca trabajé con la versión 97-2003, ni la versión 10 en su formato original, pero viendo videos o en este caso imágenes, en esas versiones solo aparecía tabla, por eso se llama el grupo tablas. Ya desde versiones actualizadas integraron dentro de él tablas dinámicas. Y lo que tenemos hoy en día como recomendaciones de tablas dinámicas. Pero en su versión original solamente teníamos tablas. Por eso la mayoría de usuarios que trabaja desde versiones antiguas reconoce que la forma para poder trabajar tablas de Excel es esta. Pero ahora ya tenemos tres formas o dos formas más adicionales para poderlo hacer. Yo voy a dar clic acá y antes de iniciar, como siempre, tanto para poder crear filtros que hemos venido trabajando, ya les había dicho que puedo estar posicionada abajo, que en este caso sería la siguiente fila o la siguiente columna y aún así lo va a seleccionar. Puedo tener seleccionado todo, puedo tenerlo seleccionado, o puedo estar posicionado dentro del cuadro, que sería como lo más indicado y más fácil para poderlo hacer. Ahora bien, me voy a venir para acá, le voy a dar tablas, y quiero que vean que automáticamente me está realizando la selección
sin que yo haya tenido que seleccionar antes, aunque lo puedo hacer, tengo la selección intermitente del rango que inicia desde A1 hasta E7. Este rango puede cambiar en cualquier momento y Excel automáticamente lo va a agarrar, aunque esté en absoluto. Si ustedes ven, tengo absoluta la columna y absoluta la tabla. Pueda suceder que él no me haya reconocido que mi tabla tiene encabezados, no hay ningún problema. Cuando no está el chequecito, usted le va a colocar que sus encabezados sí existen dentro de esta tabla. Ya que he realizado esta acción, yo voy a dar a aceptar. Quiero que vean, por favor, que se han colocado los filtros y en mi caso, este es el nombre como yo identifico cuando se crea una pestaña adicional. Me voy a salir de tablas y quiero que vean que las pestañas que hasta el momento hemos tenido es desde lo que sería archivo hasta, en mi caso, lo que sería las opciones para poder pasar a PDF. Pero puede suceder que ustedes tengan hasta ayuda. Pero estas son las pestañas que yo tengo dentro de lo que sería mi formato normal de mi libro de Excel. Pero ya que creamos una tabla, al posicionarme o estar dentro de ella, se crea una pestaña que yo le llamo pestaña flotante. ¿Y por qué le llamo pestaña flotante? Porque esta pestaña desaparece en el momento que yo no esté situado dentro de ella. Ella va a aparecer siempre y cuando reconozca que yo tengo una tabla de Excel. Dentro de este diseño de tabla que se crea automáticamente cuando yo tengo una tabla de Excel, yo tengo diferentes grupos. Tengo el grupo de propiedades, herramientas, datos externos de la tabla, opciones de estilo y estilos rápidos. Este es el estilo que por defecto va a aparecer cuando yo lo hago de esta manera. Nombre de la tabla. Ustedes, espero que todos pasen a Excel Intermedio. Y uno de los temas que ustedes van a ver en Excel Intermedio son tablas dinámicas. Y quiero que desde ya inicien que dentro de Excel es importante que él da un nombre, es igual como cuando abrimos un libro de Excel y me aparece hoja 1, es un nombre por defecto. Usted debería de cambiarlo y colocar el nombre que corresponde a lo que usted tiene dentro de esa hoja para que lo reconozca. Igualmente, cuando creamos tablas de Excel, ella puede usted identificarla con un nombre. Podríamos decir que esta se llama agencia. Y quiero también mencionarles que por ser un rango de Excel sigue siendo lo mismo. No puede llevar espacio. Si yo necesito dos palabras como nombre de la tabla, debo de identificarla con guión bajo y colocar ya sea un valor numérico o texto. Pero no puede ir con espacio porque no me lo va a reconocer. Entonces acá es importante que cada tabla tenga su nombre. Acá automáticamente si llegara a crear otra tabla y yo no he cambiado nombre, me va a aparecer como tabla 2 y así tabla 3, tabla 4, tabla 5. Créanme que la mayoría de usuarios se acostumbra solamente a crearlo. Pero yo quiero indicarles que es importante que nosotros tengamos un nombre de tabla. Porque al final es un rango el que estamos guardando. Y entonces deberíamos de reconocerlo con un nombre específico. Ahora bien, miren. Tenemos herramientas. Tenemos resumir con tabla dinámica. Por defecto, por tener una tabla, podemos también convertirla en tabla dinámica. Pero en este momento no lo vamos a realizar. Tenemos quitar duplicados. Este comando no solamente, y por favor reconozcan, este comando no solamente se encuentra en herramientas. Debo de quitar duplicados y entonces debo de crear tablas de Excel para quitar duplicados. No. Este comando se encuentra en datos, en grupo de herramientas de datos. ¿Se recuerdan que les dije que memorizaran todos los comandos que se encuentran acá? Y dentro de él está también el comando quitar duplicados. Entonces, igualmente con una tabla normal yo puedo quitar duplicados, pero dentro de la pestaña de diseño de tablas existe también el comando quitar duplicados.
convertir a rango. Quiere decir que Excel guarda un rango, que es lo que yo ya tengo acá como tabla de Excel. Pero igualmente, si yo llegara a cometer el error y me pongo a trabajar tablas de Excel y quiero crear funciones y esas funciones ya veo que son muy diferentes que a con tablas de Excel y quiero volver nuevamente a lo que yo reconozco como una tabla con el formato que yo quiero, puedo decir acá en este comando que voy a convertir nuevamente esta tabla de Excel a un rango normal. O sea que aquí como que no hubiera pasado absolutamente nada. Ya lo vamos a hacer. Y acá, miren, está una tercera opción que la vamos a ver el día miércoles, que es segmentación de datos. ¿Se recuerdan que les dije que dentro de los filtros de Excel les enseñé dos, que era filtro normal y filtro avanzada? Y les dije en su momento que existían tres tipos de filtro en Excel. Este es el tercero, llamado segmentación de datos. Para mí, creo que es muy útil poderlo trabajar, más cuando trabajamos tablas dinámicas. Segmentación de datos se convierte muy efectivo a la hora de realizar búsquedas. Pero igualmente, dentro de lo que sería el grupo de herramientas, se integra segmentación, aunque solamente tengamos tablas. Tenemos datos externos de la tabla. Ya que se puede integrar una tabla dinámica, Excel también nos permite por medio de tablas poder ir a exportar una tabla. Quiere decir que nosotros podemos traerla como base de datos y exportarla desde una lista si nosotros tenemos integrado, en este caso, Chime. De lo contrario, no vamos a poder crear esa importación. También podemos actualizar. Si yo realizo, por ejemplo, esta acción, quiero que se den cuenta, ahora sí me voy a ir a la parte, bueno, voy a finalizar terminándoles acá. Tenemos opciones de estilo de tabla, en donde yo puedo decirle que me saque una fila de totales, eso lo vamos a ver el día miércoles, que me seleccione o que se posicione en la primera columna, un color más fuerte, y también que lo haga en la última columna. Antes, en las versiones anteriores, existía mucho de columnas con banda, o sea que los usuarios integraban más las columnas con banda, pero para estas nuevas versiones ya se integran en los estilos. Antes solamente teníamos estilo claro y no me recuerdo cómo se le llamaba a medio, pero no se le llamaba medio, sino que tenía. O sea que solamente se integraban estos que se encuentran acá. Ahora sí, ya tenemos la opción oscuro o se integraron más opciones de estilo de oscuro, donde en él sí tenemos esa segmentación, ya sea para fila y también segmentación para columna. Entonces, dice en este caso la teoría que no deberíamos de poder integrar porque si lo estamos utilizando con un color oscuro no vamos a ver mucho la diferencia. Y además de eso tenemos nuevos estilos. Los nuevos estilos es algo que usted integra. Quiere decir que de todos los colores que se encuentran acá no le gusta ninguno. Entonces usted puede ir a personalizarlo y poder colocar el color que usted quiera. Para el libro que usted tenga habilitado con esa acción, o sea que haya creado nuevos estilos, en él es que se va a identificar encima de lo que es la gama de color claro, todos los que usted vaya creando. No quiere decir que cada vez que abra un libro de Excel ya existen esos nuevos estilos, no. Van a ser solamente para el libro donde usted creó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, los estilos que usted quiera dentro de él. Tenemos en este caso las opciones de estilos rápido, que igualmente se integra en este caso para lo que serían los colores que nosotros queremos. Es casi en este caso la misma acción que acabo de explicar. Ahora bien, miren, pasémonos ya para el área de trabajo y qué podemos observar acá como diferente. Primero se integra acá filtros, vamos a quitarlos en este momento. Recordarles que con la combinación, con la combinación de tecla Control, Shift y L, nosotros podemos quitar si en su momento usted no va a utilizar filtro.
Ya que tenemos acá, aparentemente, por tener acá valores numéricos, acá no sucede nada fuera de lo normal. Lo único es que nosotros podemos integrar del espacio que tenemos acá o de la forma de cómo está el formato creado. Quiero que se den cuenta que, aunque yo no esté posicionado dentro de la celda o de la última celda de este cuadro, ustedes pueden visualizar acá un punto. Les voy a colocar la lupa si no lo alcanzan a ver. Ahí está, miren este que se encuentra acá. Esto es un indicador en que yo puedo, y si ustedes ven, sin estar posicionada dentro de esa celda, se vuelve bidireccional mi puntero, para que yo pueda en este caso poder desplazar. Déjenme quitar acá la lupa. Y entonces quiero que vean que al colocar bidireccional yo puedo bajar. Quiero que puedan observar que no se está integrando ya. Perdón, se está integrando ya el mismo formato que tengo arriba desde la opción de formato que por defecto me aparece en tabla. Si ustedes ven, ya no me está formando negrito, sino que me está formando con el que ya está por defecto, que sería este, desde donde yo inicié. Lo importante de esta acción es que quiero que ustedes vean que en la medida que yo voy bajando a crear más filas con el formato que ya tiene por defecto, el que se colocó cuando creé tablas, pueden ustedes observar que me lo va agarrando como rangos. Por ejemplo, puede suceder que yo haya llegado hasta la fila número 3. Si alguien viene y me dice, no, mira, vos digitaste mal en la fila número 17 con este formato que tengo creado en este momento, puede indicarle que yo llegué hasta la fila número 3 y acá me lo está indicando, mire. Si yo continúo acá, en este caso, realizando la acción, igualmente se va a ir creando por el formato que tengo arriba esta acción que ustedes están observando. Ah, pero ¿qué pasa? Si ahora me voy a diseño de tablas y al crear, en este caso, el tamaño de la tabla, quiero que se den cuenta que cuando yo doy clic en la opción de cambiar tamaño de la tabla, automáticamente, ¿se recuerdan que lo tenía hasta la fila número 13? O sea, hasta E3. Ahora ya llegué hasta la fila número 22. Y él automáticamente, miren, está realizando la acción. Ya de la selección hasta donde yo he llegado. No así, aunque yo no tenga información, él está reconociendo lo que estoy bajando sobre el formato que ya existe de tab. Voy a dar cancelar. Quiero que ustedes puedan ver que igualmente puedo realizar esta acción. Miren, voy a subir acá. Él va a mantener el formato que ya aparece acá por defecto. Lo va a mantener porque esto es algo que yo ya tenía anteriormente. Y acá es importante cuando nosotros creamos ya formatos y después creamos tablas de Excel. Va a suceder eso. Pero quiero que vean algo. Aunque yo me vaya nuevamente acá, ya volvió nuevamente a cambiar. Hasta la fila en este caso es 7. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, yo acá coloco, pues vamos a colocar esto en tal tabla? Ahí está. Quiero que puedan observar ustedes que automáticamente, si ustedes se dan cuenta, eso estaba sin color, y entonces ahorita ya me está agregando la información con el formato, en este caso, que yo tengo acá sobre la información. Vean que ya me apareció un color claro. No sé, voy a volver a colocar Santa Ana por tiempo. Y quiero que vean que me va tomando en este caso en cuenta exactamente el formato que trae por defecto. Esto es trabajar en una forma normal. Recordemos que aquí yo no tengo ninguna sumatoria, ya vamos a realizar esa acción, pero esto sería su formato en este caso normal, como trabajar. Por ejemplo, miren, no quiero nada de todo esto que tengo acá. Ningún, nada, nada de toda esta acción. Quiero que me vuelva a quedar hasta la fila número 7.
Fácilmente me puedo venir acá a celdas y le voy a decir que quiero borrar todo. Acá va a llegar hasta donde yo finalicé lo que sería la tabla, aunque no, yo no tenga contenido, pero yo fui bajando acá. Voy a subir aquí y quiero que vean que ha vuelto nuevamente a quedar la tabla normal y aquí no ha pasado absolutamente nada. Ahora me voy a ir para diseño de tabla y le voy a decir, para poder finalizar ya esta parte, que quiero volver a convertirlo en rango. Y dice, ¿desea convertir la tabla en un rango normal? No lo va a hacer automáticamente. Excel tiene algo que me fascina, que siempre nos va a tirar un mensaje. Puede suceder que no quiera hacer esa acción y por error le di un clic. Y qué bueno que me tira primero una advertencia para que yo le pueda decir, no, no quiero hacer eso. O poderle decir, sí, quiero volverlo a convertir en un formato normal. Y acá no ha pasado nada. Acá me va a mantener, ya que este formato ya estaba, cuando se coloca tabla de Excel, automáticamente aparece este formato. No hay ningún problema. Nosotros automáticamente, si ya queremos venir acá y si le decimos sin color, volvemos nuevamente a una tabla normal, en este caso de Excel. ¿Tienen alguna consulta hasta el momento de lo que les he explicado? No, por el momento. Para los demás, ¿hay alguna consulta? Vamos a ver acá. Todo bien. Gracias, gracias Ulises, gracias Salvador. Muy amables. Muy bien, miren, esta sería otra forma. Teniendo, a veces nosotros solamente digitamos. Tenemos la costumbre primero de digitar y después crear formato. O podemos crear primero el formato y después digitar. Ya tengo acá el texto, es la misma información que tengo arriba, solo que acá no he realizado ningún cambio. Lo voy a hacer de la segunda forma en la cual nosotros podemos crear tablas de Excel. Voy a seleccionar y teniendo acá seleccionado, quiero que vean que acá aparece análisis rápido. Análisis rápido. Creo que vino a sacarnos de muchos apuros a la hora de querer trabajar dentro de Excel. Ustedes están aprendiendo y espero que todo lo que les he pedido, que revisen cada una de las pestañas, que se aprendan, tal vez no todos los grupos, pero sí algunos grupos, que reconozcan dónde están los comandos. Esto es importante, pero a veces nosotros desconocemos muchos comandos que existen dentro de las pestañas. Y si ustedes ven acá, análisis rápido, al dar o al posicionarme acá, me crea este cuadro donde yo tengo formatos, que este tema ya lo vimos, tengo gráficos, que ya lo vamos a estar viendo entre el día jueves y lunes, tengo para poder trabajar totales. Por ejemplo, sumas, promedios, recuentos, números totales. En este caso, sumatorias hacia la derecha de la información que tengo ahí. Y aún así se agregan adicionales. Esto es para mi versión. En versiones 2010 todavía no tiene todas estas, pero sí, en este caso, las que se muestran al inicio. Y tengo acá tablas, miren. Tengo tablas que acá automáticamente, ahora sí van a ver en su totalidad el formato que ya visualizaron anteriormente, que es el que aparece por defecto. Estas serían las opciones diferentes que, o alternativas que tengo sobre esta tabla para poder trabajar tablas dinámicas. Nosotros no estamos trabajando tablas dinámicas, entonces me voy a venir a la opción de tablas. Y entonces, al darle un clic acá, quiero que vean que automáticamente acabo de realizar tabla de Excel. Me puedo venir para acá. Vamos a colocarle, por ejemplo, el nombre hotel. Y automáticamente ya tengo el formato que por defecto aparece para poder crear tal. Vean ahora la diferencia cuando yo coloco bidireccional y me desplazo hacia abajo.
está trayéndome exactamente el mismo formato que tengo arriba. Y si yo, por ejemplo, desplazara hacia arriba, perdón, si yo desplazara en este caso hacia arriba, se elimina toda acción. En el ejercicio anterior les comentaba que va a agarrar ese formato porque ya es algo que trae por defecto, sea que lo trabaje con tablas o con tablas de Excel o con tablas normales, va a suceder eso. Pero acá no estoy utilizando tablas con el formato exactamente que tiene Excel para poderlo trabajar. Igualmente voy a quitar acá filtro, uy, perdón, filtro para que ustedes puedan visualizarlo, que acá lo único que va a suceder es que me le va a dar un color. Ya acá si yo quiero centrarlo, si yo quiero colocar en este caso el signo de dólar, ya eso ya lo tengo que trabajar yo. Pero de lo contrario, todo el formato de color que corresponda en este caso a tablas de Excel, ese es el que va a aparecer por defecto. Y así es como se va en este caso a colocar. Siempre tengo mi diseño en este caso de tablas, el nombre que le coloqué y todas las opciones de estilo en este caso que yo quiero realizar con CAD. Entonces, la diferencia es que acá ya tenía un formato y quise crear dentro de él tablas y en cambio acá no. Yo no tengo ningún formato, solamente digité y al crear tablas se crea de esta manera. Quiero también mencionarles que este es como uno de los colores, pienso yo, preferidos de los programadores de Excel, ya que en la mayoría de información o todo lo que nosotros veamos de teoría, por ejemplo, en la página de Office, este sería el color o el formato que utilizan para podernos explicar ejercicios o tablas dentro de la información que nos proporcionan. Muy bien, miren, voy a pasar a la siguiente tabla. Quiero que vean acá otra diferencia. Yo tengo acá ya centrado, creé solamente una cuadrícula, en este caso de un borde grueso, pero no tengo ningún color, que es lo que realza en este caso a la hora de poderlo crear. Les voy a enseñar la tercera forma en la cual nosotros podemos crear tablas, en este caso de Excel. De estas dos formas que les he enseñado y esta última forma, quiero decirles que para mí esta es como la favorita, la que creo que hoy en día la mayoría utiliza para poder crear tablas. Si debo de irme a una pestaña, de darle clic a un grupo, teniéndolo en la pestaña de inicio, creo que sale más fácil poderlo trabajar de esta manera. Al posicionarme o estar siempre dentro de lo que es una celda donde tengo la información, estando en la pestaña de inicio, me voy a ir al grupo de estilos y acá, miren, tengo la opción de dar formato como tabla. Esta opción que tengo acá y que se incluye dentro de lo que sería el grupo de estilos, me permite, ya se dieron cuenta que las dos formas que les acabo de enseñar automáticamente ya me tira un color por defecto de formato. Pero acá, con esta opción que tengo, me permite poder colocar el estilo que yo quiera. Voy a trabajar con este estilo que se encuentra acá. Y quiero que se den cuenta que lo único que hago es darle clic al estilo que quiero. En vez de darle clic a tablas, como lo hice anteriormente, acá selecciono el estilo. Debe de aparecerme siempre este cuadro de crear tablas. Y lo único que voy a hacer es darle a aceptar. Y quiero que vean que me ha colocado en este caso, perdón, las opciones de darme el formato siempre a lo que son en este caso las columnas, a lo que corresponde en este caso a las filas, darme bandas más oscuras en su momento con la información que tengo acá. Muchas veces nosotros trabajamos de esta manera, tomando en este caso criterios de un color más claro, un color más oscuro, tal vez para poder visualizar mejor la información. Y
quiero mencionarles algo. No quiere decir que porque ya coloqué este estilo, debo de quedarme con él. Dentro de los estilos que nosotros tenemos, igualmente yo puedo venir, perdón, y decirle que ya no quiero eso. Y quiero que vean que ya teniendo una tabla creada, ya puedo venirme para acá, ya sea que utilice un estilo mediano, ya sea que utilice en este caso un estilo oscuro, que lo recomiendo cuando tenemos en este caso fondos, acá es necesario quitar lo que sería la cuadrícula. También a la hora de mandar a imprimir, yo quitaría este color negro porque entonces vamos a gastar mucha tinta y entonces acá igual yo puedo cambiarle el color. No hay ningún problema. La diferencia va a ser que cuando yo coloque en este caso un estilo, perdón, va a ir sucediendo eso, que me va a mantener en este caso el color que ya le coloqué en la parte superior. Ya no me va a tirar, en este caso, el color que yo quiero. Ahora sí, miren, ahí pueden observar que ahora sí realicé en este caso el cambio para todo. Lo que yo requiero. Por ejemplo, voy a trabajar este. Vamos a quitar acá filtro. Y vamos a realizar acá una opción, en este caso, adicional. Quiero que puedan ustedes observar que tengo en este caso una tabla siempre con valores numéricos. Acá pueden observarlo. Voy a crear una selección y me voy a venir acá a la opción de tablas. Perdón, el formato. Aquí en totales. Y le voy a decir que quiero una zoom. Quiero que vean que cuando yo ya tengo una tabla de Excel creada, donde Excel me ha posicionado ya un nombre de rango que va a ser por defecto y es algo que ustedes deben de entender y comprender. Al crearme una suma acá, que sería de 200, 175, 200 y 200 acá, esta cantidad me está hablando, miren, acá aparece tabla 3, voy a colocarle acá trabajador, para que ustedes puedan ver la importancia de lo que es poder colocar un nombre a la tabla. Yo tengo acá, y si ustedes ven, yo no hice absolutamente nada. Lo único que le dije que quería una suma, en este caso, en columna, y lo que ha hecho acá es colocarme la función anidada con el nombre de la tabla, que en ese caso sería trabajador, y me ha trabajado de enero a abril, de enero a abril. No me ha seleccionado ningún rango, sino que lo que ha hecho es realizarme la sumatoria de ellos, teniendo claro nosotros que lo que está haciendo es que existe el rango de enero, existe el rango de febrero, de marzo, abril, pero porque estoy creando una selección de rango va a ser del inicio al final. Entonces, por eso me crea de enero a abril. ¿Qué está haciendo Excel aquí internamente? Eso lo vamos a ver ya con más claridad el día miércoles, cómo trabajan las funciones dentro de Tabla, que son muy diferentes. Ya estuvimos viendo una diferencia de operadores y de funciones, y se dan cuenta que lo que hace Excel es seleccionar el rango. Por ejemplo, acá tendría que estar de la celda B2 a la celda E2, pero acá me está tomando mis encabezados, que de ahora en adelante quiero que sea importante para ustedes saber que los encabezados dentro de Excel valen mucho. Y es por eso que está tomando en este caso ese rango, ya que estamos trabajando dentro de Excel, para automáticamente obtener el resultado que nosotros queremos. Si, por ejemplo, yo llegara a colocar acá, por ejemplo, un nombre. Si ustedes ven, automáticamente aparece un cero. Voy a colocar una cantidad y quiero que vean que automáticamente está realizando la sumatoria. Si yo no estuviera trabajando con tablas de Excel, yo tendría que nuevamente seleccionar el rango y desplazarme para abajo para que se pudiera crear. Pero trabajando con tablas de Excel, no. Si usted tiene 3, 4, 5, 6, 7 funciones,
automáticamente se va creando la función de ese rango o, en este caso, de la información que nosotros vamos colocando dentro de Excel. Y es así como se trabaja como primera parte lo que son tablas de Excel. ¿Tienen alguna consulta? ¿O ha quedado todo claro? Todo claro. Muy amable, gracias. Muy bien, no sé si ya se encuentran participantes que no mencioné, o, perdón, que no se encontraban cuando pasé lista para poderles colocar su asistencia. Si es así, me lo dicen por favor por el chat. Mencionarles que tenemos la pregunta para el foro número 16 que dice, ¿qué representan las tablas de Excel dentro de una hoja de cálculo? Espero poder revisar las respuestas de cada uno de ustedes. Laura, Patricia, ahorita permítanme, voy a dejar de compartir y la busco. Sí, Laura, ya se encuentra acá su asistencia, gracias. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos primero Dios el día de mañana. Con gusto, Laura. Feliz noche para todos. Buenas Feliz noches. noche, muchas Feliz gracias. noche.